¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. El gusto de saludarlos, como siempre, a través de Canal 2 Gigacom, la mejor televisión, para compartir absolutamente toda la información que tenemos preparada para ustedes en esta oportunidad. Como lo hacemos habitualmente, vamos a repasar condiciones del tiempo, el pronóstico extendido para el fin de semana del Servicio Meteorológico Nacional. Arrancando por esta noche, tenemos una temperatura que oscila en los 26 y 27 grados. Definitivamente ha sido una jornada hoy muy calurosa. Para mañana viernes, cielo algo nublado durante todo el día. La máxima será de 25 grados en mañana viernes. El sábado, cielo algo nublado, la máxima volverá a repetirse aproximadamente en 25 grados. Lo propio el domingo, con tiempo desmejorando hacia la tarde-noche, con probabilidad de precipitaciones y también 25 grados. O sea, estamos liquidando el stock, todo por 25. Prácticamente vamos a tener máximas de 25 grados durante todo el fin de semana. Nos vamos a meter enseguida, como siempre, Martín Catéter Velázquez hoy en la cámara de piso, con equipo completo, Rodrigo Simil por aquí, con Luchi Escobar. Hemos estado esta mañana en la legislatura y, lógicamente, en la edición, dirección y puesta al aire, trabajando a destajo con el material que trajimos de la capital de la provincia, como siempre, irreprochable, Emanuel Velázquez, bajo la dirección periodística de Luis Verón y la supervisión general de Gigacom Televisión. Nos vamos a meter en el primero de los temas para hoy. Justamente, cobertura especialísima de Gigacom, se realizó esta mañana la inauguración de la muestra cultural en homenaje a Florián Pauque. Esto tuvo lugar en el hall de la legislatura santafesina y vamos a compartir el informe registrado por justamente los enviados especiales de Gigacom. Importante, creo que es una página de la historia, no solamente de San Javier, de Santa Fe, de la Argentina. Y por lo tanto creo que es un hecho significativo que la legislatura haya querido dar lugar en el espacio a recordar parte de la historia y la memoria tan viva de nuestra interior. Y tan cercano en las vivencias del sumo pontífice. Y ya, ¿no? Lo creo, sí, estará contento Francisco hoy que estemos haciendo esto, él es jesuita, así que un gran recuerdo de Florián. Y para los habitantes de la gran ciudad encontrarse con cosas que seguramente son sorprendentes. Ya lo creo, así que me alegra mucho que San Javier conserve y guarde esto que es una joya, una reliquia de nuestra provincia. Le agradezco ratito, monseñor. Un gusto grande y saludos a todos los sanjavierinos. Como decía Julio, sanjavialero, el gran poeta de la costa. Muy bien, hasta luego. Bueno, buen día René, un gusto enorme saludarte a vos aquí en la capital de la provincia, en la legislatura, y por supuesto un placer saludar a todos los sanjavierinos, a la gente de La Brava, de Cacique de Caiquín, de Colonia Teresa, hasta donde llega la radio, y orgullosos de que estén aquí, de que puedan llevar estas vivencias, esta muestra, esta historia tan antigua pero tan reciente que es Florián Pauque. Pepe, la verdad que luce extraordinaria desde lo didáctico, con láminas muy claras y explicativas que le van a servir a quienes no conocen de esto. Por eso valorar lo que ha sido tu gestión y la de Carlos Fancendini, recién lo hablábamos, y él justamente valoraba también tu acompañamiento y tu inquietud al respecto, para, lo hablamos con el padre Sergio Caposetti, digamos, esta conjunción que ha hecho y hace realidad esta muestra hasta el 13 de octubre. No, seguro René, nosotros, más allá de la inquietud, de la iniciativa, también es cierto que hay mucha gente que nos ayudó en esto, el padre, la iglesia, Francis, ni que hablar de Gustavo Galopo, que ha estado al frente, de lo que es ayudarnos a organizar, y las distintas instituciones de San Javier que uno está viendo aquí, el jefe de policía, las distintas agrupaciones referentes de nuestros aborígenes, está Chula Lanche, Cristian Coria, Ángela Lanche y varias instituciones que para nosotros es tenerlos a todos aquí de la mano de quien hizo en gran parte la fundación y le dio vida a lo que hoy es San Javier, que es Florián Pauque. Está la gente del Paraná Medio, que son amigos, también está el director y el vicedirector de la escuela Florián Pauque, de la Escuela de Educación Técnica, que nos parece algo
maravilloso, y así vamos a ir nombrando, si Dios quiere, todos los que de alguna manera vinieron a compartir este pedacito de historia de San Javier, mostrada aquí en la capital de la provincia. Bien, bien, gracias por acompañarnos acá en Santa Fe, en esta importante muestra. Bueno, aquí estamos, esperando que nos vengan a visitar. Como referente de la raza, ¿qué te genera esta presentación y esta ornamentación? Digo, es una valoración de última, ¿no? Y bueno, y estamos revalorizando nuestras raíces, ¿no? Haciéndola conocer por ahí a gente que uno dice no la conoce, o a lo mejor la conoce mejor que nosotros. Pero es un lugar muy, pero muy importante aquí en Santa Fe. Por ahí las palabras un poco no salen, ¿no? Por la emoción del momento y del lugar donde estamos. Bueno, pero al fin y al cabo se genera, en este caso a través del senador, a través del vicegobernador de la provincia, una muestra que va a perdurar hasta el 13 de octubre. Y así que bueno, bienvenido sea este mimo para la raza Mocoví, y te agradezco entonces este ratito. Bueno, yo le agradezco a ustedes y esperamos a toda la gente de San Javier que se da una vueltita por Santa Fe. Bueno, esto va a estar abierto durante unos días, así que vengan, vean y vean el valor de lo que tenemos en San Javier. Así que gracias por estar. Bien, amigos, seguimos desde el informativo, en este caso con otro de los temas. Anoche se llevó a cabo el acto lanzamiento de la lista de candidatos a concejales del Frente para el Cambio, que encabeza Silvio Florito y que lógicamente es avalada por el intendente de la ciudad. Pero Silvio Florito se refería en estos términos. Claro que hemos transformado. Por eso es que el intendente necesita acompañamiento en estas elecciones. Pero lo físico era una parte. Hubo que transformar todo eso que decíamos, llevarlo al Consejo, ese lugar de encuentro, ese lugar de diálogo. Y empezamos a gastar nuestras energías, no en la descalificación del otro, no en el agravio, no en el insulto. Gastamos nuestras energías para buscar un punto de encuentro, para encontrar una coincidencia en beneficio de todos los sanjavierinos. Si no hubiéramos hecho ese trabajo de respeto, de escuchar, de muchas veces callarnos para no responder un agravio, seguramente no hubiera existido esa reunión que hizo el intendente con el senador y todos los concejales y el ministro de Infraestructura, pidiéndole todos juntos por la defensa de San Javier. Y ese es el San Javier que nosotros queremos. Seguro que eso es producto de un trabajo que se hizo manteniendo sobre todo el respeto, pensando en la diferencia política, pero por sobre todo ante lo partidario estaba San Javier. Claro que hemos transformado San Javier, claro que se está transformando. Y es por eso que le estamos pidiendo que nos voten, que nos acompañen, que son ustedes, es una gestión. Nosotros decimos que estamos construyendo un San Javier sobre pilares que tiene que ver con el respeto, con la coincidencia, con el escuchar al otro, con la concordia. Pero sobre una base sólida, que hablamos de la familia. Y yo cuando hablo de la familia no solo hablo de aquellos lazos de sangre, de amor y cariño que existen entre las personas, sino que estoy hablando del amor de los sanjavierinos, que nos sentimos unos a otros, que cuando nuestro vecino está en problema corremos y le tendemos la mano. De esos lazos invisibles estamos hablando, de eso que tiene que continuar, para orgullo de nuestros viejos, pero para dejarle también marcado un camino a nuestros jóvenes hacia dónde queremos ir. Yo los convoco a los sanjavierinos, radicales, peronistas, independientes, a que se sumen a este trabajo que estamos haciendo, porque este trabajo nos involucra a todos. Este trabajo marcamos un camino, nos pusimos un horizonte. Este San Javier que lo tenemos que sacar entre todos, abrazados, unidos. Pero todos juntos los sanjavierinos, nosotros les garantizamos que vamos a escuchar todas las voces, y lo vamos a hacer con el debido respeto. Sanjavierinos, hagamos el esfuerzo, convirtamos
en estos días todas nuestras energías en lo positivo de seguir en una gestión que nos dé paz, que nos dé tranquilidad y que sepamos cuando nos critican, las escuchamos y las convertimos en cosas positivas. Sigamos juntos, sigamos ese norte, pero sigamos juntos viviendo en esta ciudad de concordia y de paz. Los esperamos el día 22 a la tarde, que estoy convencido que no es que va a haber un triunfo de unas personas, va a ser la continuidad de un trabajo que todos los sanjaverinos soñamos y que todos los sanjaverinos queremos para nosotros y para nuestra posteridad y para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchísimas gracias por estar y por escucharnos. Bien, amigos, continuamos con el desarrollo de la información. En este caso, segunda edición del Maratón de Lectura. Esto tuvo lugar en la Escuela 242 Manuel Belgrano y hemos registrado nota con profesores que a continuación compartimos con ustedes. Estamos trabajando hoy en una maratón de lectura. La maratón de lectura surge desde una iniciativa de un proyecto nacional de Fundación Leer que invita a toda la comunidad, escuelas, instituciones, a que cada uno en su lugar de trabajo, en el lugar que esté, comparte y celebre lecturas de una manera distinta a la tradicional, y todos los años vamos tratando de buscarle una dinámica que incentive a los alumnos a participar. En este caso, en este 2017, ¿qué es lo que han hecho o han organizado ustedes? Bueno, para celebrar los 20 años de la Maratón de Lectura, hemos organizado tres momentos las actividades de hoy. En el primer momento consistía en reunidos todos en plenario, en el Zoom de la escuela, proyectamos un video referido a la lectura y a partir de ahí eso servía como disparador para que cada curso pudiera diseñar un logo y un lema vinculado con la importancia de la lectura, para después realizar una actividad final que era la selección de uno de esos logos y de esos lemas de cada curso y plasmarla para que la pueda compartir toda la comunidad. Bien, como decía acá la compañera, el tercer momento es cuando los chicos bajan a plasmar, digamos, lo que ha salido en cada curso de las frases que han incentivado a la lectura. Y bueno, cada curso tiene 5 seleccionados que dibujan ese lema o ese símbolo que ha nacido de cada uno. ¿Esto fue elegido en cada sección? Sí, cada curso trabajó con el lema y el logo que fueron seleccionando y fueron eligiendo entre ellos qué actividad querían plasmar. Pero simultáneamente en las aulas, en realidad armamos los grupos y fueron saliendo de las aulas como para también desestructurar un poco el tema de la lectura tradicional. Entonces salimos a distintos espacios de la escuela, el patio, el Zoom, la biblioteca, los pasillos y también de una manera desestructurada, sentados en el piso, en rondas, con distintas cajas de libros que seleccionamos de la biblioteca, con ayuda de la bibliotecaria y también de la biblioteca Julio Miño, que le agradecemos que nos prestó una selección de libros también. Bueno, cada grupo de alumnos tuvo un momento de lectura compartida, de jugar un poco con los títulos, dígalo con mímica, leer de distintas modalidades, para combinar un poco la lectura con los juegos, una actividad lúdica para acercar a los chicos a la lectura desde otro espacio, desde otra manera, y bueno, poder que el objetivo final sea disfrutar de la lectura. ¿Esto se hace de primero a quinto año? Sí, está involucrada todos los alumnos de la institución y los docentes también nos acompañan. ¿Todos los chicos pasaron por todas las actividades o cada uno eligió la actividad que más les gustaba? Así es, todos los alumnos leyeron, participaron en la actividad que comentó Paola. Solo algunos alumnos pudieron salir a la calle a plasmar el dibujo, porque si no eran demasiados. Pero sí también todos participaron del diseño de los logos y de los lemas. Esto es un proyecto institucional que lo organiza el Departamento de Lengua y Lengua Extranjera, pero en el que participan y acompaña toda la escuela, todos los profesores, cada uno en su espacio, nos acompaña y acompaña a los alumnos para que estas actividades sean exitosas. ¿Cómo ha sido la respuesta de los chicos? La verdad que nos ha sorprendido, porque la lectura desestructurada lúdica, le teníamos un poco de prejuicio, sobre todo a los más grandes, pero se han aprendido la mayoría y tiene que ver también con la onda que cada profesor le ha puesto y nos ha acompañado bastante en este proyecto, que no es solamente nuestro.
Esto es un poco sacar a los chicos de los que es el celular, la compu, la notu, ¿no? Sí, sí, la verdad que los entusiasmó mucho el tema de, por ahí hay libros que de la biblioteca que están, ellos vienen a la biblioteca, pero por ahí no los miran o no los conocen, entonces también el verlos entusiasmados, revolcando un poco en la caja y buscando libros y seleccionando y cambiándoselos, la verdad que se entusiasmaron mucho y bueno, estamos muy contentas, muy satisfechas por el resultado. Así que queremos agradecer a todos los que nos acompañaron, a todos los profes de la escuela y a las distintas instituciones que hicieron posible que podamos hoy desarrollar exitosamente esta jornada. Para informar hay que estar en todas partes y así está Gigacom, en este caso con una muy buena concurrencia de público. Se desarrolló en la víspera, en el Zoom de AMSAFE San Javier, una charla denominada Las miradas de Florian Pauque, a cargo de la profesora Raquel Garigliano, y en diálogo justamente con la prensa, la mencionada dijo lo siguiente. Bueno, sí, la verdad que como dije al comienzo, es para mí un orgullo estar aquí en esta tierra de San Javier, ¿no? Tierra de Pauque, tierra de los mocovíes, sobre todo de los mocovíes que no siempre están en... si bien Pauque los ha visibilizado y nos ha legado a la historia, los testimonios de su cultura, yo estimo que hay mucho que por hacer en el plano social todavía por los mocovíes, ¿no? ¿Cuáles fueron los puntos salientes de su disertación hoy? Bueno, la mirada que yo he tenido sobre la obra de Pauque es una mirada desde el punto de vista de las diferentes estéticas, porque están centrados sobre todo en las imágenes de Pauque, ¿no? Entonces, bueno, como hombre de su época, del siglo XVIII, de fines de siglo, donde se mezclan diferentes estéticas, él también a esas diferentes estéticas y miradas las traduce, lógicamente, como hombre de su tiempo, en su obra, ¿no? Entonces uno puede ver, por un lado, una mirada ilustrada, es decir, un hombre que busca el conocimiento, que lo ama el conocimiento, pero por otro lado, una mirada etnográfica que se centra no solamente en el conocimiento, sino también en el modo de ser, sobre todo de lo que eran los habitantes de su misión de los mocovíes. Continuidad, amigos, con toda la actualidad, el informativo por Gigacom Televisión, en este caso, el presbítero Sergio Caposetti, acompañado por la comisión del museo, solicitó a la municipalidad que se completen los trabajos, las tareas, para la habilitación definitiva de la Sala Pauque. Aquí está la nota. La Sala Pauque podría ya estar terminada y todo el museo podría estar ya terminado. Vos sabés, yo escuché lo que hablaron con vos, el intendente, y después Silvio, hablaron de una segunda etapa, con una lista de pedidos que nosotros le agregamos a lo que tenían que hacer. Y no hay nada nuevo de lo que le estábamos pidiendo. No es que hicimos un pedido nuevo porque nos habían hecho la Sala Pauque. No hay una segunda etapa. Lo que nosotros le pedimos en ese momento por una nota, porque el diálogo es bastante trabado, lo hicimos por nota, es completar la Sala Pauque. Las chapas que se vuelan con el viento, las goteras, los eólicos que no se pusieron, la pintura que no se hizo bien, puertas que faltaron, el tornillito que hacía la masa y hacía saltar todo el santuario, pero son cosas de una sola etapa. Nosotros, cuando estuvimos charlando con la comisión, lo estuvimos viendo bien, él dijo, yo ya entregué la Sala Pauque. Fue en ese acto que hicieron con ustedes los periodistas. Nosotros no nos entregaron la Sala Pauque. De hecho, no nos dieron la llave todavía. Pero tomamos como cierta la palabra del intendente, como hacemos siempre, y si ya se entregó la Sala Pauque, continuamos nosotros el trabajo, que era lo que le veníamos ofreciendo desde hace mucho tiempo. Porque ellos siempre en la reunión nos decían que les era muy difícil económicamente hacer la Sala Pauque. De hecho, fue muy, para mí, feo cuando se puso el museo al lado de tener que llevar gente
cuando dijo, y pero nosotros también tenemos que enterrar muertos, llevar gente al hospital y todo lo demás, como contraponiendo esto cultural contra la pobreza, con los que están viviendo la pobreza. Nada que ver, nosotros eso no lo queremos. Por eso siempre ofrecimos hacer una parte nosotros. De hecho, esta sala donde estamos ahora acá y las otras salas, las iluminamos todas a full nueva, las pintamos, le arreglamos donde había que arreglar, arreglamos las vitrinas, pusimos este televisor donde se va a pasar un recortado la película del último Malón, porque esta pared se va a dedicar a la rebelión Mocoví y a la película El último Malón, que es un hecho histórico también. Pero nosotros estamos trabajando, de hecho estamos vendiendo como comisión del museo un bono contribución, que con eso y otros subsidios que hemos recibido, el senador fue un aportante importante, pudimos ir avanzando en esta parte, la más viejita del museo. Y ahora queremos seguir en la otra parte, porque no es mucho lo que falta. Seguimos con el informativo, en este caso del ámbito educativo. La comunidad de la Escuela 3053, San Francisco Javier, está organizando la 15ª edición del encuentro de la entidad educativa con la comunidad denominado Eureka, ya una tradición en la ciudad. Tenemos nota con la directora del establecimiento, Leda Martínez, y los alumnos Ariana Redondo, Sabrina Besone y Julián Hoyos, que ponemos a vuestra consideración. Sí, buenos días, Luis. Bueno, empezando el mes de octubre, ya estamos en pleno trabajo para lo que va a ser la edición número 15 de Eureka, este encuentro que tiene la Escuela San Francisco Javier con la comunidad. El encuentro va a ser la semana central, digamos, va a ser del 11 al 13 de octubre, con un montón de actividades que ya tenemos programadas, que ahora los chicos te van a contar, y que, bueno, esperamos como siempre que la comunidad nos acompañe en todas las actividades que tengan que ver con las intervenciones, con el teatro, con las esculturas de arena, con todo lo que ya tenemos acostumbrados a San Javier cuando llega octubre. Bien. Angie, ¿cuáles son las novedades que hay de Eureka? Bueno, primero que nada quería contarles el lema de este año, que es Eureka 2017, vos y yo todos uno. Y bueno, trata un poco más que nada de eso, de la unión de nosotros como seres humanos y de que todos juntos sobrepasemos esa diversidad cultural o lo que pueda diferenciarnos y logremos estar unidos y trabajar por el bien común, digamos, de todos. Y por eso también lo representamos en el logo, que es medio mundo y representa que es nuestra casa común, la de todos, y todos debemos protegerla. Y hay dos manos unidas de diferentes colores mostrando esa diversidad que no existe en realidad, digamos. Y, bueno. Sí. Sabrina. Bueno, el itinerario será el día miércoles 11, será la apertura de 19 horas a 21 horas para padres, autoridades y alumnos, donde también se presentará el ensamble instrumental a cargo del profesor Javier González, que está formado por chicos de toda la escuela. El día 12, muestra para las instituciones educativas, radio en vivo y kiosco saludable, y un cine debate del Instituto número 15. El día 13, por la mañana, estaremos realizando las esculturas de arena, y a las 19:30 horas nosotros tendremos nuestro karaoke anual de todos los años. ¿Eso será aquí en la escuela? Sí, es interno, sí. ¿Juli? Bueno, como siempre, todos los años Eureka empieza un poquito antes, no son solamente esos tres días, y estamos haciendo todas actividades previas. Por ejemplo, vamos a hacer un visitour con los chicos de la escuela. También el día lunes va a haber una intervención que se va a hacer en la avenida Alvear. Y también vamos a participar de una obra de teatro de la compañía del Bardo. Mucho material para compartir con ustedes en esta noche. En conferencia de prensa se presentó el primer certamen de pesca variada de embarcados con devolución. Esto será los días 11 y 12 de noviembre en nuestra ciudad. El presidente de la Peña de Pescadores, Carlos Goris, al respecto le dijo al informativo esto. Hacer el lanzamiento del primer certamen
de pesca variada de embarcado con devolución que la Peña de Pescadores ha organizado para el día 11 y 12 de noviembre. Realmente hemos trabajado contra reloj. Es un desafío muy grande debido a que bueno, San Javier no participa en los distintos eventos de pesca que se realizan en la región. Y bueno, nosotros estamos tratando de estar presentes en cada uno de ellos. Y bueno, tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande para colocar incentivo y atractivo para que la gente que va a venir desde el norte principalmente, desde Villa Ocampo, desde parte del sur del Chaco, de Reconquista, de San Justo, Malabrigo y Santa Fe, Santo Tomé, los que tenemos ya más o menos han charlado con nosotros. Este acontecimiento se va a realizar en una cancha cerrada con tríos integrados, o sea que no va a haber vedores del trío en otra embarcación, sino simplemente va a haber fiscales que van a recorrer toda la cancha. Se otorga el premio, primer premio, 30.000 pesos, segundo 25, tercero 20, cuarto 15, quinto 10, del sexto al décimo 2.500, la pieza mayor 2.500, la inscripción es 2.500 por trío. Para los inscriptos hasta el día 8 del 11 se va a sortear 5.000 pesos. Entre todos los tríos se le va como incentivo para que nosotros tengamos unos días antes ya una certeza de que cuántas lanchas, cuántos tríos vamos a tener aproximadamente. Va a haber ese domingo un almuerzo a las 14 horas. La pesca es de las 8 hasta las 13. A las 14, en el predio del Boulevard Pedro Acandiotti, se va a hacer un almuerzo. Ese almuerzo va a estar a cargo de bomberos voluntarios. El almuerzo y el buffet, el servicio integral, es para bomberos voluntarios. Yo le agradezco mucho al cuerpo activo y a la comisión porque habíamos pensado en darle a una institución de bien público la atención para que los pescadores estén bien atendidos, que se lleven un grato recuerdo. Nosotros hemos ido a la pesca del Amarillo, hemos ido a la pesca en Román y hemos sido muy bien atendidos en el almuerzo. Nos han atendido pero muy bien, así que queremos estar a la altura de las consecuencias. Así que, como la cancha es tan grande, vamos a tener 4 embarcaciones de fiscales. Y vamos a tener 3, pero la cancha es grande, vamos a tener 4 lanchas y una lancha de un fiscal general. Van a estar apostados en distintos lugares 5 fiscales más en tierra firme, que van a ser los que van a tener la tarea de avisarnos a nosotros las embarcaciones que salgan fuera de la cancha, para descalificarla. Eso está bien. Ya está marcada. La cancha es desde aquí, desde la playa hasta el San Javierito. Seguimos la actualidad, en este caso del ámbito cultural, con la organización de la Municipalidad de San Javier. Se realizó esta mañana una función de títeres en el Club Atlético Huracán con una importantísima concurrencia de delegaciones de escuelas primarias y jóvenes de primer año del secundario. Luego de la presentación de los titiriteros, Carlos y Emilia dialogaron con Gigacom. Aquí está. Nosotros nos llamamos Tire y Afloje, somos un grupo de misiones. Llegamos aquí gracias al Festival Titereré, que se está organizando en Santa Fe y en varias localidades de alrededores, San Carlos, San Javier, Santa Rosa de... ¿Cómo se llama? Ecachile, bueno, y distintas otras localidades. Gracias al festival, que se organiza con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, autogestivamente, por grupos que se dedican al teatro de títeres, hemos podido estar acá porque nos han invitado, así como han venido otros grupos de Córdoba, de Buenos Aires, bueno, nosotros de Misiones. Entonces, gracias al festival que se llama Titereré, que esta es la segunda edición,
y que esperamos que haya muchísimos más años más, porque la verdad que está buenísimo. Gracias a eso pudimos hoy venir acá y disfrutar una hermosa mañana con hermosos niños que se están yendo de la función, así que completamente felices y agradecidos. Bueno, contanos, Carlos, un poco sobre la obra. La obra que trajimos en esta oportunidad se llama Nacho Rayado y sus fotos y cuenta la historia de un niñito que con su mamá visitan las cataratas de Iguazú y como todo niño muy curioso se pierde por unos senderos y va viendo distintos animales, algunos peligrosos, va descubriendo algunas cuestiones hasta que finalmente se puede reencontrar con su mamá. Y bueno, nuestra idea con esta obra es un poco mostrar la necesidad de los vínculos afectivos con los adultos de referencia y también llevar un poco a distintos lugares la flora y la fauna de la provincia de Misiones. Bueno, ¿cómo trabajan allí en Misiones ustedes? Y trabajamos, o sea, esto con distintas obras de teatro de títeres, en Misiones y en distintos lugares, porque gracias al teatro de títeres, por suerte, nos lleva a muchos lugares diferentes. Y entonces vamos eso, descubriendo distintos espacios. Bueno, hemos ido a muchos lugares de Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Paraguay. Estamos ahí en la triple frontera, así que vamos mucho a Brasil y Paraguay también. Así que los títeres estos son muy generosos, es un lenguaje muy mágico, muy lindo en el compartir con el público. Y nos han llevado a muchos lugares y hemos conocido gente maravillosa, así que siempre aprendiendo y creciendo. Sí, el trabajo es de manera autogestiva, o sea, nosotros somos artistas independientes, igual que los compañeros que están organizando el Festival de Títeres, entonces no es que tenemos un trabajo estable de lunes a viernes, sino que nos generamos nosotros mismos nuestro trabajo. Trabajamos en colegios, en plazas, en teatro, o sea que es diversas estrategias para poder llevar los títeres a distintos lugares. Bueno, más allá de lo que hoy son las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que es internet y demás, ¿no? El títere siempre atrapa, no solo a chicos, sino también a grandes. Exactamente, sí, yo creo que es un lenguaje que mantiene su magia y la sigue renovando y sigue creciendo, y no hay tecnología que pueda, los chicos pueden estar antes de una función a veces con su tablet o cosas así y empiezan los títeres y van a estar así y no se van a distraer de eso. Y después, esto que vos mencionabas con respecto a los grandes también, eso es maravilloso, cuando se comparte ese momento de encuentro en el que el adulto y el niño está compartiendo ese mismo espacio y comparte una risa, comparte una emoción, se encuentran juntos en ese compartir de alegrías y emociones, es maravilloso, es maravilloso y necesario también, humanamente necesario. ¿Cómo ha sido la respuesta del público de San Javier? Muy buena, la verdad que hoy fueron 200 y tantos chicos, se portaron muy bien, estuvieron muy atentos y después al final del espectáculo hicimos como un intercambio de contarles un poco cómo manejamos los títeres, de mostrarle un poco más de cerca los trucos y demás, y se los notaba muy interesados, querían saber un poquito más de cómo empezamos a ser titiriteros, así que yo creo que hay esa inquietud, está buena que se pueda desarrollar, no para que todo, capaz que no todos van a terminar artistas, pero sí seguramente van a ser mejores personas si acceden a las artes. Esta vez la actualidad nos lleva por otros senderos. Marcha del Silencio, denominada Abrazo a la Vida, organizada por un grupo de enfermeros preocupados por las diferentes actitudes de adolescentes que ponen en riesgo justamente su estabilidad emocional y hasta su propia vida en algunos casos. Julio Papini nos brinda más detalles en esta entrevista que hemos registrado para compartir con ustedes. Creo que la preocupación máxima de ver cómo jóvenes se van destruyendo día a día, y realmente es muy triste ver lo que ellos no están siendo contenidos por la sociedad, padres, hermanos, tíos, abuelos, y entonces de alguna manera vemos en el hospital cómo van cayendo estos jóvenes, tristemente, por diferentes circunstancias como las adicciones, como los accidentes de tránsito, por el alcoholismo, las drogas, las crisis de nervios que tienen pequeños jóvenes, como los abusos, las violaciones en reiteradas oportunidades, y entonces esto nos lleva a pensar, o por lo menos, qué sé yo,
me llevó a pensar a mí, a un grupo de compañeros enfermeros, solo enfermeros, no hay otra intención, a decir, debemos hacer algo por esta sociedad. Debemos empezar a trabajar en la sociedad de alguna manera como para contener, sostener, educar, ayudar a favorecer el autocuidado, la contención. Desde nosotros podemos saber, empezar a decir, basta, terminemos con esta sociedad que se nos está enfermando de adolescentes y tratemos de construir una sociedad diferente. Esto quizás, Julio, sea por allí la pérdida de los valores de la familia, ¿no? Las consecuencias. Sí, es muy cierto lo que decís. Desgraciadamente, el uso de los celulares y la informática, los medios comunicacionales, ha hecho que de alguna manera la juventud vaya perdiendo esos valores y la familia por la misma circunstancia o porque nos vamos separando y nos vamos disgregando, vamos haciendo otras familias. Ya hablamos de las familias y lo sabemos todos perfectamente en la sociedad cómo están vistas, no se unen familias con familias y en el medio van quedando una cantidad de niños que no son contenidos, no son de alguna manera bien educados o de alguna manera también dicho no están protegidos, por así decirlo. Escuchados, por sobre todo escuchados, exacto, la palabra es correcta. Es decir, por eso nosotros de alguna manera motivamos esto a la voz del silencio. Esos que no pueden hablar, que no pueden decir, que no pueden expresarse porque son adolescentes, es la falta de madurez. Bueno, esto nos lleva a nosotros de alguna manera, qué sé yo, a juntarnos, a decir, conformemos gabinete, hagamos algo, vayamos a las escuelas, escuchémoslo, hagamos representaciones teatrales o lo que fuere con tal de saber qué le pasa a esta sociedad que se nos está enfermando y son muchísimos. ¿Cómo sigue esto, Julio? ¿Tienen pensado hacer alguna otra marcha, alguna otra actividad? Sí, esto en el curso de la marcha nosotros vamos a empezar a dialogar con cada uno de la sociedad, de los papás, las mamás, los interesados por esta problemática. Y entonces, como dije hace muy poco tiempo, hace un ratito, expresé, creo que esto tiene que ver con el inicio de saber qué podemos hacer cada uno de nosotros. Si yo soy enfermero y puedo favorecer el autocuidado y la contención, voy a empezar desde ahí. Aquel que me decía recién un compañero es folclorista, entonces aprendamos todo folclore y toquemos guitarra. Y aquel que pueda saber hacer natación, hagamos recreación de esos chicos. El fútbol o lo que fuere, contengamos en algún lugar. Veo con mucha, de alguna manera, alegría a veces cuando voy a otra localidad y encuentro un centro deportivo, que son contenidos una cantidad enorme de niños y jóvenes sin costo alguno, y son de la municipalidad, proveniente de la municipalidad, y esto no quiero decir que la municipalidad no lo haga, esto no quiero dejar bien en claro, sino que simplemente a veces esto es lo que deberíamos construir entre todos, la construcción de un centro deportivo, un polideportivo, para contener en todos los aspectos a ese adolescente o a ese niño que bien le vendría no solo a ellos, sino a la familia entera. Julio, muchas gracias y como medio de comunicación a disposición. Gracias, muy amable. Discúlpenme los nervios y la falta de alguna manera de dialecto apropiado. Lo que pasa es que es... Pero sale del corazón. Sale del corazón. Sí, muchas sí. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Otro de los temas, el ámbito policial en este caso, un policía y un bombero voluntario de nuestra ciudad evitaron que una persona se quitara la vida. Vamos a compartir informe que preparamos al respecto. Policía y bombero voluntario evitaron que un hombre se quitara la vida. Se trata de Damián López, del Comando Radioeléctrico, y Silvio Iturria, de la PDI y bombero voluntario, que actuaron rápidamente e hicieron los trabajos de RCP y así evitaron que un hombre se quitara la vida. Es el segundo caso en lo que va del año que personal de la Unidad Regional 14 y bomberos voluntarios de San Javier impiden que una persona se suicide. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, en la esquina de las calles Alber y Moreno. En ese momento, López e Iturria
afectados al servicio de recargo se encontraban realizando la recorrida pedestre y divisaron a un hombre que intentaba quitarse la vida ahorcándose en un árbol. El rápido accionar de los efectivos lograron desatar el nudo del cuello y hacer los trabajos de reanimación hasta que llegó personal del SAMCO y trasladó a la persona al nosocomio local. Cabe recordar que en los primeros días del mes de abril del corriente año, 4 policías, uno de ellos bombero voluntario, lograron evitar que una mujer de 40 años se suicidara. Seguimos, más informaciones. El pasado 1 de octubre se celebró el Día del Adulto Mayor. Por este motivo, nuestro canal visitó el hogar de ancianos Nuestra Señora de la Merced y dialogamos con su directora, Nilda de Aguiar. Registro que lógicamente compartimos con ustedes. Estuvimos participando en el club de UPCN en Santa Fe. Es el Día Internacional del Adulto Mayor. Participamos los 19 hogares de la provincia. Un festejo muy lindo. La verdad que nos jugó una mala partida primero el tiempo, tuvimos que salir con mucha lluvia, pero después del mediodía despejó y pudimos usar el camping, el escenario, pudieron disfrutar realmente una tarde hermosa. Contentos, hubo una integración entre hogares, intercambiábamos charla con los adultos mayores, con los que estamos a cargo de... Hay directores y algunas personas que estamos a cargo de la dirección todavía de algunos hogares. Pero un festejo muy, muy lindo. Bueno, y en cuanto a lo local, ¿cuál es la actividad diaria que los abuelos realizan acá? Bueno, hemos implementado ya hace bastante que viene trabajando un grupo interdisciplinario que es la psicomotricista y acompañante terapéutico Gabriela Kogel y Juan Ignacio Pear, que es kinesiólogo. Tenemos la asistente social Carolina Paulín, podóloga, la chica que hace peluquería. Ahora, la verdad que estoy enormemente agradecida al equipo, por supuesto que a Cooperadora, que es la que nos da los aportes. Ahora también nos ha mandado un subsidio la secretaria, la señora Alejandra Dupuy, para estas actividades. Pero ellos, aparte de ser el kinesiólogo, no te lo vas a imaginar haciendo una huerta. Bueno, han organizado una huerta con los adultos. El tema es que estén ocupados, que tengan su tiempo ocupado, que no estén tan quietos. También empezamos con un taller de música, un taller de baile. La señora Laura Galeano vino con el taller de pintura, que ya los chicos estaban realizando. Hay algunos trabajos hechos que llevamos ayer para presentarlos. Si bien ellos ya habían comenzado con estas actividades, ella también va a venir a eso. También se sumó voluntariamente, vino a ofrecerse para venir a leer cuentos la señora Estela Mendoza de Jorge. Ella va a venir a leerles cuentos, a escuchar sus historias, porque ella me preguntaba, dice, porque hay gente que por ahí dice, lo convocás para venir a trabajar y creen que tienen que venir con un proyecto y un montón de cosas. Y a veces el hecho solamente de escucharlos, de estar atentos a lo que te quieren contar, que a veces nosotros como personal estamos con toda la predisposición, pero no nos dan los tiempos. A veces la burocracia, el tema de tantos papeles, de tantas cosas que te piden, no tenés el tiempo suficiente. Bien amigos, seguimos con la información. En este caso, la Municipalidad de San Javier continúa con el ordenamiento de tránsito en la zona noroeste de la ciudad y mejoras en el predio del Boulevard Pedro A. Candiotti. Vamos a compartir las imágenes y el informe. La Municipalidad de San Javier, mediante el Área de Control Urbano, recuerda que está prohibido avanzar hacia el lado de la costa por calle Cacique Aletín, sobre la margen que bordea al Club Central. Debido a la peligrosidad del lugar y la velocidad con la que muchos circulan, se colocó un cartel y se avanzará con mayor señalización. Quienes vengan en sentido oeste-este hacia el lado del río tendrán que doblar y pasar por la margen que linda al dispensario. La otra mano, sector norte, está para quienes vengan desde el sector este por calle pública que conduce a la Escuela de la Criolla. En otro orden, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de San Javier
en conjunto con los alumnos de la Escuela Técnica 284, que hacen las prácticas profesionalizantes, llevan adelante la instalación de nuevos juegos en el parque. Según explicó Fernando Vázquez, del área de espacios públicos, estamos trabajando en colocar nuevas hamacas convencionales y también otra para niños con discapacidades. Y agregó, colocamos banco de cemento, estamos haciendo el nuevo pórtico de ingreso a la bajada por calle Santa Fe y junto a los chicos pintamos lo sube y baja y avanzaremos con todo lo que está en ese lugar. Por último, en el marco de recuperación integral del Boulevard Candioti, la municipalidad mediante la Secretaría de Obras Públicas trabaja en la solución de la erosión que genera el agua en calle 25 de Mayo y Antonino del Sugaray en la bajada al camping. Los trabajos incluyen tubo de desagote hacia el bajo, inclusión de además una cámara de inspección. Más informaciones, como decían los viejos conductores, más informaciones para este boletín. El gobernador Miguel Lischiff inauguró en Venado Tuerto el hospital público más moderno de la Argentina. ¿Les parece? Vamos a ver el informe. Aquí está. Para nosotros hoy es un día de grandes emociones y también el día en el que empezamos a demostrar y a demostrarnos que los sueños son posibles. Porque cuando este hospital, junto con otros 5 grandes hospitales iguales, se pensaron, se imaginaron, era casi una utopía pensar que un gobierno provincial con sus recursos propios podía encarar semejante inversión y llevarla hasta el final. Y hubo mucho escepticismo en el medio, algunos con mala intención y otros bien intencionados, pero en definitiva descreídos, porque claro, tantas promesas, tantos anuncios a lo largo de décadas y tan pocas realidades concretas daban lugar al escepticismo. Hoy nosotros mismos confirmamos que es posible, que podemos construir un gran sistema de salud pública, accesible, gratuito, de la mejor calidad, como solo existe en los países más desarrollados del mundo y que además tienen una concepción de la salud pública como derecho. Esto en Argentina no es común, casi diría es una excepción. Por eso tiene más valor lo que hoy estamos poniendo en marcha. Un edificio construido con la mejor arquitectura hospitalaria del mundo, porque quienes diseñaron este proyecto recorrieron previamente y estudiaron las mejores experiencias de otros lugares del mundo. Tiene la mejor tecnología médica que hoy se puede adquirir en el mercado, en el mundo. Y tiene toda la experiencia, todo el conocimiento, todo el sentimiento acumulado durante muchos años por los trabajadores, los profesionales de este Hospital Gutiérrez que comienza a funcionar en su nuevo edificio. Así que con todo eso, hoy ponemos en marcha el hospital más moderno, pero también el hospital más humano de la República Argentina. Hasta esta Santa Fe moderna de hoy, que mira el futuro con esperanza y lo construye todos los días, aprendiendo de las mejores experiencias del mundo, demostrando que todo es posible cuando hay voluntad, cuando hay decisión, cuando hay capacidad de gestión. Pero nada de eso sería suficiente si no hubiera también y primero grandes sueños y grandes utopías. Gracias a todos. Vamos Venado, vamos Santa Fe, vamos para el futuro. Gracias. Enseguida nos metemos en el ámbito deportivo, pero algunas recomendaciones o algunas novedades para contar. La Municipalidad de San Javier, mediante el área de control urbano, recuerda que está prohibido avanzar por hacia el lado de la costa, por calle Cacique Aletín, sobre la margen que bordea el Club Central. Debido a la peligrosidad del lugar y a la velocidad con las que muchos circulan, se ha colocado un cartel que indica contramano y se va a avanzar en las próximas horas con mayor señalización. O sea,
quienes vengan del oeste al este, en lugar de seguir, como hacían habitualmente, directo para tomar la calle que va a la Escuela de la Criolla, tienen que hacer una pequeña rotonda frente al Monumento del Pescador y pasar por frente al dispensario para luego sí retomar hacia, por ejemplo, el camino que va a la Escuela de Colonia la Criolla. Y quienes vienen de la Escuela de la Criolla giran a la derecha directamente y se dirigen al oeste, y así, con esta pequeña desviación, se evitarían problemas mayores, porque la verdad, este es un tema y es una buena decisión de la municipalidad. En otro orden, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, juntamente con alumnos de la Escuela de Educación Técnica 284, Florian Pauque, que están realizando prácticas profesionalizantes, justamente están abocados a la tarea de instalación de nuevos juegos en el parque. Fernando Vázquez, que es el responsable justamente del área y que está trabajando mucho al respecto, dijo: estamos con una tarea importante para colocar nuevas hamacas convencionales y también algunas para chicos con alguna discapacidad. Y dijo, vamos también a instalar bancos de cemento, estamos haciendo y construyendo un nuevo pórtico de ingreso por la bajada de calle Santa Fe, y también vamos a pintar los sub y baja y avanzaremos con todo lo que está en ese lugar. A ver, pasando en limpio, se realizan tareas allí en la zona del Parque Paturucito, que mucha gente lo ha pedido, y bueno, bienvenido sea esto que propone desde la municipalidad y que Luisito Verón nos ha preparado como una referencia. Por último, en el marco de la recuperación integral del Boulevard Pedro A. Candiotti, la Municipalidad de San Javier, mediante la Secretaría de Obras Públicas, trabaja en la solución, este es un tema preocupante, de la erosión que generaba el agua en calle 25 de Mayo y Antonino Alzugaray, en la bajada del camping. Los trabajos incluyen tubos de desagote hacia el bajo, incluyendo además, estaba chequeando, una cámara de inspección. Son trabajos muy importantes, lógicamente, siempre con la expectativa puesta de que evidentemente la defensa costera, la nueva defensa que va a llegar, creemos llegará, será una realidad y se terminarán todos estos inconvenientes. Pero ha sido un cúmulo de trabajos que está haciendo la municipalidad en el parque, en el hermoseado y también en esta tarea que acabamos de mencionar. Nos vamos a meter ahora sí en lo que tiene que ver con la parte final del informativo. Como hacemos habitualmente, lo dedicamos al deporte. Torneo Federal de Básquetbol, en este caso Huracán continúa su preparación. Anoche, en partido amistoso, superó a Platense El Porvenir 70-67. Al finalizar el encuentro, dialogamos con los entrenadores Pablo Columba, de Huracán, y Claudio Esposetti, de Platense El Porvenir. Registros que compartimos con ustedes. El juego no fue un buen juego en general, pero mirando el equipo no jugamos bien realmente. Estuvimos lejos de lo que habíamos hecho en Reconquista. Pero bueno, hay que seguir trabajando. El equipo tiene muy pocos partidos de pretemporada, ha podido tener muy pocos partidos de pretemporada. Hemos sufrido muchos inconvenientes, la baja del pivot y el no poder encontrar su reemplazo. Así que bueno, todo eso ha influido también para que nuestra preparación esté. No lleguemos al torneo de la manera que queríamos. Creo que no fue un buen juego, creo que la gente lo vio y compartirá conmigo la opinión. ¿Cuáles son los errores que vos observás y te preocupan para lo que viene del torneo federal? Y necesitamos un programa. Realmente son muchos. Cometimos demasiados errores, muchos errores en ofensiva, defensivamente fuimos muy, muy débiles. Así que creo que para jugar con equipos de la misma categoría vamos a tener que mejorar y bastante. ¿Por qué crees que el partido allá en Reconquista fue mejor que este? ¿Cuál fue la particularidad del equipo? No, son juegos. Creo que a veces los jugadores no pueden encontrar su mejor rendimiento, algunos individualmente. Y bueno, eso en un equipo tan corto como el nuestro repercute. Pero hay que seguir trabajando. Acá no. Yo tengo un dicho que es ni campeón del mundo cuando ganamos, ni un desastre cuando perdemos. ¿Qué pasó con el jugador? Si no se fue bien, una lesión grave, lo que vos pudiste observar. Se sacó el hombro. Vamos a ver, va a tener unos cuantos días de, seguramente, de inactividad. Pero bueno, mucho más no sé, seguramente le harán una placa, no creo que haya mucho más que eso. Se sacó el hombro del lugar, así que va a tener una semanita, 10 días, no sé si va a llegar al inicio del torneo. Bueno,
Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Para hoy cosas que mejorar, así que nos encontramos en el Federal, que le toca de visitante primero. Sí, el primero en tostado de visitante. Así que bueno, siempre a las órdenes y esperemos que jugando bien, jugando mal, pero que ganemos. La verdad que es una buena medida para nosotros que estamos preparándonos para jugar un federativo, jugar contra un equipo de Federal, un equipo que se ha reforzado de buena manera. Y a nosotros nos sirve jugar. Saliendo del resultado, obviamente todos queremos ganar, están las claras, pero ver la evolución día a día, ver el proceso del trabajo, eso es lo importante para mí como entrenador. Esa es para mí la evaluación que yo hago. Hay muchísimas cosas por corregir, nos enfrentamos a un gran equipo que seguramente va a andar muy bien en la zona que les toque. Y bueno, nosotros recién lo estamos armando. Hemos iniciado la cuarta semana de trabajo, es el segundo juego amistoso que hacemos con ellos, así que la verdad que es muy positiva mi evaluación. ¿Qué errores pudiste percatar vos que te preocupen y también las ventajas, lo que acertaste en este juego y también en Reconquista, en el amistoso del viernes pasado? Nosotros en Reconquista siento que pecamos el no conocernos, eso está claro. No los conocíamos, fue la primera vez que salimos a la cancha y jugamos contra jugadores de torneo federal. La verdad que juegan un básquet muy dinámico. Y hoy, por momentos bien nosotros ofensivamente, defensivamente tenemos que corregir cosas. Los objetivos medianamente defensivos estuvieron, pero para cerrar los partidos es importante. Saliendo del resultado, sí, son 3 puntos, la otra vez perdimos por 15 puntos. Eso para mí es anecdótico ahora, pero sí es importante ver la evolución que tuvimos en el juego. Vos decías que este es un equipo nuevo, hay varios refuerzos para enfrentar la Liga, la Copa Santa Fe que disputan ustedes. Recién se están armando, contame un poquito cómo van eso y cómo encaran ese torneo. Bien, nosotros hace del 11 de septiembre que inició la pretemporada, la verdad que estamos trabajando bien. Hemos tenido la suerte de poder incorporar 4 jugadores que vienen de afuera, 3 de ellos han venido a jugar torneo federal y 1 de la Liga Provincial de Entre Ríos. Y la estamos encarando con la base de jugadores locales, que son los pibes del club, Sub-17, Sub-19 en su mayoría, y los mayores locales, más los mayores que hemos podido incorporar. Por el momento en el plantel lo conformamos con 5 mayores y después lo demás son Sub-17, Sub-19 y un chico de 20 años. Nos vamos a meter en el último tema, en este caso cuadrangular de mini básquet en instalaciones del Club Atlético Huracán en el Estadio 12 de Junio. Fue en el marco de la Liga Reconquistense. El entrenador Fernando El Pato Borda, de las divisiones menores, dijo esto al informativo. Bueno, buenas tardes. Cuadrangular de mini básquet, chicos de entre 10 y 12 años. Hoy nos visitó a Platense, Unión y Central. Hicimos partidos más con los chicos que no jugamos más seguido, como por ejemplo Platense y Unión. Dejamos los clásicos aparte, ya que estamos cerca y lo podemos hacer acá. Bueno, la idea es arrancar a las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Se juegan 2 partidos cada uno. Los chicos de Unión van a jugar 3, los chicos de Platense van a jugar 2 y 2 porque trajeron 2 equipos. Central va a jugar 3 partidos. Y bueno, la idea es esa, que los chicos se diviertan, que vengan. La verdad que hoy, por suerte, nosotros casi tenemos 30 chicos en una categoría, así que la verdad que estamos muy contentos. ¿Esto es en el marco de la Liga Reconquistense? Esto es en el marco de la Liga Reconquistense. La Liga cada un mes hace un cuadrangular de mini, hoy nos tocó a nosotros, le tocó a Central hace un par de meses, así que vamos rotando la localía. Lo importante es la participación de los chicos, que tengan rodaje, ¿no? Exactamente, como decís vos, lo importante es eso, que los chicos jueguen, que sumen más partidos, ya que en esta categoría no tienen una agenda oficial todos los días, así que la verdad que muy contento que hayan venido. Y en el caso de Huracán también incluye chicos con capacidades especiales. Sí, tenemos 2 chicos con capacidades especiales y bueno, la idea es integrarlo. Como se ven ahora en los partidos, tratamos de meterle un ratito a los 2 y bueno, la verdad que muy contento por los chicos y por lo que me dan los chicos a mí también. Fernando, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos metemos, amigos, en el final. Hasta aquí los hemos acompañado, como siempre, el profundo agradecimiento por esta ida y vuelta de cada jueves a través del informativo por Canal 2 de Gigacom, con todo el equipo trabajando a pleno en esta noche. Como siempre, de verdad, el placer y el compromiso del próximo jueves en este horario volver a encontrarnos. Hasta entonces, gracias mil. Chau, chau.
fue una producción de Gigacom.